Con más de 5 décadas de vida, Daniel y Esperanza se entregan al trabajo con la energía y vigor de los más jóvenes. Al igual que ellos, bien temprano en la mañana, otros hombres y mujeres granmenses se vinculan a labores agrícolas. Provienen de diversos sectores sociales, pero los une la voluntad de aportar a la producción de alimentos. Realmente la tarea no es nada fácil, pero a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se va aclimatando. Y realmente el contingente está siendo muy productivo, que es lo fundamental, porque vinimos a trabajar. Seguir adelante hasta que sea necesario y el tiempo que nos necesiten. En aras de impulsar la campaña de siembra de frío de cultivos varios en Granma, cada 15 días 100 personas de diferentes ámbitos de la sociedad se integran a labores agrícolas. Porque cumplo con mi revolución. Y con Fidel. Eso es algo que uno lleva dentro. Para eso nuestro comandante en jefe nos dejó ese legado de su ejemplo. Él es el ejemplo a seguir, que nosotros lo llevaremos adelante. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.